Gracias. Tavo, y una pregunta final, ¿qué es lo que más te preocupa en estos momentos? Que las familias, los padres de familia de Cuauhtémoc, como cualquier parte del estado de Chihuahua, pues están pasando por un momento muy crítico económicamente. ¿Qué sería tu, como alcalde, qué propondrías? ¿Cómo ayudar a los padres de familia a sacar adelante a sus hijos, la situación, el dinero no alcanza, los sueldos, todo eso? Bueno, mira, Armando, iremos muy acorde precisamente a las propuestas de nuestro candidato a la gubernatura, el señor Carlos Borrell. Ustedes saben que trae propuestas precisamente que van encaminadas a dar respuesta a esas inquietudes que están manifestando la gente. Pero sumándonos nosotros a eso, bueno, nosotros por ahí traemos propuestas como de apoyo a la mujer sola, ¿sí? Por ahí traemos unas frases de no más mujeres solas, ¿sí? Y en el sentido de que todas aquellas mujeres, ¿verdad?, que se encuentran desprotegidas por su pareja tendrán el apoyo. Por eso dice no más mujeres solas, ¿sí? Tendrán el respaldo del gobierno municipal, aunado lógicamente al apoyo de las propuestas de nuestro próximo gobernador. Traemos algunos programas que les iremos dando a conocer en el transcurso de la campaña. Traemos por ahí también un manifiesto de congruencia, reconociendo la situación que prevalece en toda la población. Por ahí traemos una propuesta de ser congruentes como gobierno. Sí. Más adelante iremos dándolas a conocer. Sí, les diría que todas las propuestas que creo yo que también te responde de alguna forma, hermano, es porque todos los programas que saquemos como gobierno, ¿sí?, llevarán el sello, ¿sí?, distintivo de la participación ciudadana. ¿Sí? Si vamos a sacar un programa precisamente para no más mujeres solas, ten la seguridad de que lo vamos a enriquecer, lo vamos a afinar con la participación precisamente de quien siente, de quien recibe esa situación a la que está refiriendo. Sí, esa sería una de las. Okay. Señor, habla usted de una campaña de